Tristeza, desolación e impotencia es el sentir de dos madres quienes deben remitir a sus bebés para recibir mejor atención médica. En la Cenoticias conoció el primer caso en el Hospital Regional del Magdalena Medio, donde Laura Montero narró lo que vive desde el pasado 19 de enero. Mi hijo presenta síntomas de leucemia, también tiene una displasia en el estómago, tiene los ganglios en la cabeza inflamados, también tiene los órganos de un tamaño como de un adulto, necesita ser trasladado urgentemente a Bucaramanga. Aquí en Barranca ya no hay tratamiento, ya no hay doctor que me lo mire. El clamor de esta madre es que la EPS a la cual se encuentra afiliada aún no le entrega la remisión para que el bebé reciba la atención que en el hospital ya no le pueden brindar. Le pido a la EPS de corazón de que me ayuden con mi bebé porque él es un niño de un año, apenas está empezando su vida y es una enfermedad muy grave, prácticamente es cáncer en la sangre y necesita tratamiento lo más pronto posible. De corazón, como madre, como una persona, porque más que todo es una vida y más la de un niño. El otro caso que se conoció fue el de la clínica Magdalena, donde una mujer debe trasladar a su bebé tan solo un mes de nacido a otro centro asistencial porque los servicios que actualmente le brinda la clínica no son suficientes. Debido a su situación, la pediatra ordenó una remisión que la clínica la autorizó desde el 17 de enero y esa es la hora y la EPS Comeva no nos da una solución de a dónde la va a remitir. Hemos averiguado por nosotros, por fuentes cercanas, que es que Comeva no ha realizado los pagos correspondientes. Nosotros vamos allá a las oficinas y ¿qué nos dice la señora? Una señora que pues muy amablemente nos ha atendido, que están pasando cotizaciones, que están mirando, que en qué clínica, que ya abrieron la red a nivel nacional, pero que ninguna clínica, o sea, tiene cupo, tiene cubículo y no la han remitido ni nada. Estos dos casos no son los únicos. A diario los ciudadanos deben interponer todo tipo de quejas y reclamos porque sus EPS no autorizan los traslados de una manera ágil y oportuna.